El cáncer en América Latina es la segunda causa de muerte. Tan solo en 2020 se registraron 4 millones de casos nuevos y 1.4 millones de personas perdieron la vida. Esto de acuerdo a estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, proporcionadas por el director general del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia de Oaxaca, Kenneth Humberto Ramírez Vázquez. Para el 2040 podría haber 30 millones de casos nuevos y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos, entre ellos México. La Organización Panamericana de la Salud, en sus cifras hacia América Latina, reporta que en el 2020 fallecieron 1.4 millones de personas y que se diagnosticaron únicamente en el 2020 4 millones de personas. La tendencia hacia el futuro es que durante las próximas dos décadas se van a incrementar un 60% los casos nuevos y aproximadamente va a haber unos 10 millones de fallecimientos por causa específica de cáncer. Entonces, esto va a afectar de manera considerable a todos los sistemas de salud, a todas las personas de manera individual y a todas las comunidades de salud. Entonces, la carga que va a haber por cáncer le va a aumentar hacia 30 millones para el 2040. Sobre todo en países de ingresos bajos y medianos, como es considerado México. Tan solo en el Centro Estatal de Oncología se atendieron en 2019 555 primeros casos. De estos, 156 fueron de cáncer de mama y 122 de cáncer cervicouterino, es decir, principalmente mujeres. Pues, mira, en el 2019 atendimos casos de primera vez un total de 555. De esos 555, 156 fueron atenciones de primera vez a pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el 2019 y cáncer cervicouterino 122 pacientes. En este 2020, que fue cuando surgió lo de la pandemia y todo este tipo de cosas que realmente ha sido muy desafortunado y terrible, seguimos atendiendo a los mismos 156 pacientes de primera vez de cáncer de mama. Lo que sí bajó un poco fue cáncer cervicouterino, que nada más atendimos a 92 en el 2020 con pandemia. Y en el 2020 fue un total de 549 atenciones de primera vez. Entonces, año con año se ha incrementado un 35% la atención de casos nuevos en este tema. ¿Pero cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a las mujeres y a los hombres? El director del Centro de Oncología aquí nos los menciona. El que más afecta en cuestión de diagnóstico es el cáncer de mama. De ahí el cáncer de pulmón. De ahí el cáncer colorrectal, cáncer de tiroides y cáncer cervicouterino a nivel mundial. En Oaxaca, cáncer de mama es número uno y cáncer cervicouterino el número dos. Eso es en cuestión de mujeres. Y en hombres, por diagnóstico, es cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer colorrectal, cáncer de vejiga y cáncer de piel tipo melanoma. Ahora bien, asociados a muertes, en las mujeres el primer lugar es cáncer de mama, el segundo es cáncer de pulmón, el tercero cáncer colorrectal, el siguiente es cervicouterino y el último es el cáncer de ovario. Y en el hombre, cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Y ahí cáncer colorrectal, cáncer de hígado y cáncer de estómago. El doctor Kenneth Humberto Ramírez Vázquez dijo que si los casos se detectan en etapas iniciales, el pronóstico de supervivencia es hasta del 85%. Si son etapas iniciales, la supervivencia a 5 años es arriba del 85%. Es decir, a más temprano es el diagnóstico, la sobrevida es mucho mejor. Y las localmente avanzadas puede llegar hasta un 45% a 5 años. Obviamente las etapas metastásicas, antes en las estadísticas, hace 5 años, no vivían ni siquiera un año. Actualmente ya sobrepasan el año con tanta terapia que hay, con tanto tratamiento. Pero todo depende en qué momento llegue la paciente a recibir atención médica oncológica. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer celebran cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Las cifras son alarmantes y en 20 años, como lo vimos, las cosas se podrían complicar. Con edición de Daniel Avendaño, para TVBus, Jorge Acevedo.